Gentilmente nos acompaña esta mañana aquí en la primera hora. Bueno, ha sido usted mencionado por el abogado de Crucial, el doctor Jorge Castro. ¿Qué tiene que decir? Bueno, ha dicho una serie de falsedades, pero una verdad. La verdad es que, en efecto, yo me opuse dos veces al indulto de Cruzillat siendo yo primer ministro. ¿Dos veces en qué transcurso de tiempo? ¿Antes del cuando indulto? Cuando María Zavala era ministra de Justicia, ahí llegó la primera petición. Ya. Y yo me opuse, ella también, por supuesto, y no funcionó. Y el segundo fue cuando la doctora Rosario Fernández, en su primera etapa de ministro de Justicia, también entró otra petición. Y por supuesto yo me opuse terminantemente porque era claro que esto tenía implicancias muy negativas. ¿Y en esas dos ocasiones también los argumentos eran de salud? Sí, sí, siempre. ¿Y en esas dos ocasiones el presidente Alan García estaba de acuerdo? Él no expresó opinión, Él simplemente entró al Consejo de Ministros una propuesta y obviamente yo la rechacé. ¿Qué ha tenido que pasar entre esos dos rechazos y la aceptación? Bueno, ya pasó tiempo, por eso la aceptación ha sido bastante después. Ya, pero digamos, en la motivación, ¿qué ha cambiado para no, que eso...? No conozco. La verdad es que no conozco. Entonces, obviamente, el abogado de Crucillat, pues, y me odiará, supongo, ¿no? Porque yo era el que se oponía al indulto dos, tres años antes a cuando él lo consiguiera. Ahora, ¿y usted tiene información que José Enrique Crucillat efectivamente estuvo en Washington cuando se dijo que había sido capturado por la Interpol? Bueno, eso se dijo, ¿no? Y había informaciones muy, muy... ¿En Argentina también? Yo creo que aquí, yo diría que lo grave en esto, lo grave... Claro, esta patraña es una cortina de humo. Esa es la patraña, pues, para no entrar al fondo del tema. ¿Qué tiene que ver los temas de Lapra con la captura de Crucillat? No tiene nada que ver. Pero el momento, el momento es bien. Entonces, ¿qué? Si la particular. Yo, más bien, permítame, yo saludo el trabajo de la Policía Nacional. La labor impecable de inteligencia policial y la conducción del ministro del Interior, Miguel Hidalgo. Eso es lo importante. Pero ahora, pero el momento que se hace. Entonces, como hay una crisis en el APRA y lo tenemos ubicado, entonces no lo capturamos para que no digan en el Canal 2 ni hagan la pregunta que no me parece el momento, ¿no? Como no es el momento, no lo capturamos para que nadie raje de nosotros. No, señor. Si una persona se lo ubica, se captura. Acá lo importante es... Vamos a... la pregunta que tiene que responder la policía, ¿no?, es cuál es la red de encubrimiento real. Exacto. Que ha tenido Crucillat para pasar 8 meses impunemente. A eso, ¿no?, iba. Y sabe Dios si entrando o saliendo del Perú, y que hasta dónde se le ha metido el abogado en el tema, pero no me diga, cuando usted le preguntó si lo había visto o había hablado, él dijo, eso es secreto personal. ¿Usted creería, congresista, que esa red de encubrimiento incluye... digamos, oficiales o digamos, autoridades públicas, políticas, o policías, o no lo sé, quien caiga, que caiga, ¿no? ¿Qué ha dicho? A ver, lo lamento acá muchísimo, yo tengo el apunte, ¿no? Ha dicho que no queremos que por un individuo, por su curul, se sacrifique al pueblo aprista. Más palabras menos, ya. No tengo el texto exacto, bueno, pero es más o menos okay. Yo lamento mucho sus palabras, pero yo voy a hacer valer mi derecho y el derecho que tiene todo militante aprista a elegir y ser elegido. ¿Por qué lo van a sacar a uno? Ella también, a alguien le podría mañana meter una denuncia por algo. Y no, por eso lo tenemos que sacar. Está pendiente, no tiene en el Congreso, sentido. Nos dijo César Sumaeta que en marzo se vería. Entonces, bueno, pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con esta posesión? ¿Usted va a insistir? ¿Qué pasa si lo ve? ¿A qué va a recurrir? Por supuesto, yo voy a recurrir al Estatuto Partidario y a la Ley de Partidos, a OMPE y todas las entidades que controlan este proceso. El Comité Ejecutivo Nacional me da un respaldo pleno. Las bases de Lima Metropolitana han dado un respaldo pleno. ¿Pero tanto poder tiene Mercedes Arauz, usted cree, dentro del partido de la APRA? Me han respaldado. Ella está planteando una cuestión que, si lo pone en esos términos, vamos a ver. Pero le repito, no, hay mucha tanto gente que poder piensa, usted piensa tiene Mercedes Arauz dentro de toda la estructura y la histórica APRA. Pero ella es una invitada. ¿Ah? ¿No? Entonces, por eso, ella entonces... es una invitada. Yo no quiero hacer más comentarios porque habíamos quedado... en nuestro comentario, porque cuando ella sale y dice un individuo, sí, ¿no? Entonces es un poco peyorativo. Pero no voy a, ella, no voy a contestarle usted una cree dama, que es ella la que está tomando las decisiones. Ella. No voy a hacer especulaciones, usted me comprenderá. Lo que mucho pero me sorprende, usted tiene información, lo que pues me sorprende es que uno la invita a su casa y después no te dejan entrar a tu casa. Sí, porque, no dejan decía, entrar a tu casa. La descubrió. No, usted más o menos usted la descubrió, pero ¿qué va a hacer usted? Digamos, ¿usted cree que este veto va a continuar? Digamos que usted gana las elecciones del 16.
y ella desiste. ¿Usted no sentiría, en cierta manera, culpable de haber destruido la candidatura presidencial? Yo en el APRA quiero el voto y no el veto. Y no quisiera que alguien está incentivando el tema para justificar una renuncia por el malo apronte en las encuestas. Que no es de cuando, porque la lista parlamentaria se creó el 30 de diciembre. O sea, su hipótesis es que las encuestas vienen desde noviembre y diciembre. Su hipótesis es que ella estaría poniendo el parche. No es mi hipótesis, lo han dicho varios analistas. Por eso, pero sí. Lo que le estoy entendiendo es eso, que Mercedes Arauz estaría poniendo una excusa. Eso dicen algunos. Para salirse. Eso dicen algunos. ¿Usted cree que está haciendo el sacrificado de todo el tema Petroaudios que involucraba a más gente del partido aprista? Yo no tengo absolutamente nada que ver con el tema Petroaudios, y así lo ha declarado la Fiscalía de Nación. Nada que